DRTV, en corto. Donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución de la universidad desde otro ángulo. Haciendo hashtag. Interactuando en nuestras plataformas. Una producción de la Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Amigos, bienvenidos a un episodio más de DRTV en corto, donde nosotros, la producción, nos metemos a los rincones del centro de la ciudad de San Luis Potosí para conocer acerca de artistas y todo lo que nos tiene que dar la comunidad potosina. En esta ocasión, en este episodio, estamos muy contentos de platicar con Mariette Soriano, quien es una fotógrafa potosina que, pues bueno, es una artista en todos los sentidos, una artista multidisciplinaria. Para las personas que la conocen y los que estén viendo este programa, pues sabrán que tiene toda una experiencia en el teatro, la poesía y la fotografía. En esta ocasión estamos en su casa platicando con ella. Y pues bueno, Mariette, muchísimas gracias por recibir a la producción de DRTV en corto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por venir. Oye, pues la verdad es que estamos aquí para platicar de algo en lo cual eres muy talentosa y bueno, es acerca de la fotografía. Oye, platícanos un poco, pues, cómo comienzas con este viaje dentro de las cámaras, la fotografía, empezar a retratar, empezar a llevar discursos a través de una parte visual. Y bueno, pues, ¿cuáles son estos primeros acercamientos que tienes con las cámaras? Bueno, pues mis primeros acercamientos nacen a partir de mi familia. Yo en general puedo decir que le debo mucho a mi familia, pues siempre hubo una especie de empujón hacia diferentes artes. Entonces recuerdo que en casa siempre había cajas y cajas de fotos porque a mi papá le gustaba mucho tomar fotos. Entonces mi primer cámara la recibo en la primaria y recuerdo mucho esto porque era estas cámaras de rollo, ¿no? Todavía del rollo Kodak. Y recuerdo que fotografiaba así todo lo que podía de la escuela, nuestros viajes, las clases. Todo el tiempo estaba tomando fotos y juntaba siempre lo que me sobraba de la escuela para poder revelar mis fotos en un estudio que estaba allí justo a una cuadra de la escuela. Entonces, ahí empiezo a explorar y más adelante esta exploración se va reforzando, sigo explorando más. Y me enfoco mucho en el autorretrato, me gustaba mucho tomarme fotos. Y bueno, ya sabrán que después se vienen todas estas tecnologías, los celulares, se vuelve un poco más fácil, ¿no? El poder tomarse una foto y sigo con esta exploración hasta hoy en día. Oye, es algo muy interesante y pues la verdad es muy particular, ¿no? El momento en que tú te empiezas a conectar más con la fotografía, pues también viene desde niña. Entonces también hay un proceso muchísimo más analógico que era como en ese entonces, tener que ir a revelar las fotos, ¿no? Y bueno, estar como participando continuamente con las cámaras de una manera, pues muy sencilla como lo es en ese momento un niño jugando con una cámara. Pero mira nada más, de repente empieza a evolucionar todo y al momento de empezar a conocer el arte, empezar a tener este instinto artístico, pues ¿cuándo es cuando comienzas a observar fotografías que te inspiraban? ¿Cuándo es donde comienzas a ver fotógrafos, fotógrafas que también te llamaran muchísimo la atención para empezar a pues bueno, tratar de contemplar su trabajo como un ejemplo? ¿Qué momentos recuerdas con fotografías que te inspiraban o qué fotógrafos o fotógrafas bueno, eran las que te llamaban la atención? Bueno, esto ya se viene mucho más adelante. Estaba yo colaborando con una asociación civil en Ciudad de México que se llama Poesía y Trayecto. Entonces, yo siempre jugaba mucho con mis fotos, como a disfrazarme o disfrazarlos incluso a ellos. Y empezamos a hacer este juego de yo escribo un poema y tú haces una imagen sobre el poema. O me das una imagen y yo escribo un poema a partir de eso. Entonces en Ciudad de México yo empecé a explorar todavía más la fotografía, a buscar este sentido poético y recuerdo que comenzaba a ir a estas tiendas o librerías de libros viejos, bazares de libros, entonces había infinidades, así montones y montones de libros y empiezo a encontrar los primeros de fotografía, que es donde yo comienzo a acercarme aún más. Y entonces de los primeros o de las primeras fotógrafas que marcaron mi mente y un poco la inspiración, la principal fue Flor Garduño y Graciela Iturbide. Que Graciela Iturbide es una fotógrafa que también fotografiaba comunidades indígenas. Yo en ese entonces estaba estudiando antropología en la Autónoma y esto hace que también me mueva un poco, ¿no? La etnografía a través de la imagen. Entonces, ellas fueron mis principales así, inspiraciones
en cuanto a la fotografía. Y ahora, son referentes que hoy en día podemos ver en tu trabajo, como lo que nos platicamos aquí detrás de cámaras, acerca pues de este ejercicio que realizaste en Chiapas, de bueno, estar fotografiando a las mujeres zapatistas. Y bueno, la verdad es que también parte de la fotografía, de crear los discursos, de empezar a llevar estas técnicas visuales a las demás personas en las exposiciones, pues también es algo muy enriquecedor, ¿no? Tú como fotógrafa, ¿cómo sientes cuando las personas están pues contemplando tu trabajo, te felicitan y bueno, captan el mensaje que tú querías plasmar desde un principio? Ha sido algo bien padre porque pienso que ha sido un ejercicio de espejeo. Primero espejeo cosas que me acontecen y las llevo a la imagen, cosas que me están moviendo bastante, y me doy cuenta que hay otras mujeres o personas que también les pasan cosas y que sienten como, ay no, es que esa fotografía me recordó a, o esto me movió, o esto que escribiste en la foto, o esta situación me mueve muchísimo. Entonces, eso ha sido algo que es muy significativo para mí, el poder encontrar una comunicación, como dices, el encontrar este abrazo a partir de la imagen y de la fotografía. Oye, pues es algo muy interesante y bueno, vamos a seguir conversando contigo acerca de la fotografía. También vamos a hacer algunas preguntas respecto a qué hay detrás de los trabajos y bueno, cuáles han sido los momentos más increíbles para Mariette Soriano, fotógrafa potosina. Pues bueno, la verdad está increíble su trabajo, para que lo chequen. Vamos a ir a nuestro primer corte y bueno, regresamos aquí a DRTV en corto, donde ustedes son los invitados. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Interactúa en nuestras plataformas. En Facebook, Radio y Televisión, UASLP. Instagram, DRTV, UASLP. Twitter, @DRTV, UASLP. Y YouTube, DRTV, UASLP. Y continuamos en DRTV en corto, platicando con Mariette Soriano acerca de la fotografía. Mariette, estábamos platicando en el bloque anterior pues acerca de los inicios, ¿no? Y también pues esta parte en la que empiezas a construir esas narrativas visuales, dándole un concepto, dándole un discurso a tus fotografías. Y pues bueno, la verdad es que aquí platicando contigo pues empezamos a conocer el detrás de cámaras de todas las fotografías que pues bueno, tienes en exposiciones, que has bueno, recolectado a través del tiempo. Y bueno, en tu experiencia en la fotografía, ¿qué es de lo que más te gusta retratar? Y bueno, ¿en qué espacios encuentras estos momentos que son muy, muy buenos para empezar a retratarlos? Bueno, cuando yo estaba en la escuela de antropología, tuve ahí un caos en mi vida, así como muchas personas, ya no sabía ni qué hacer de mi vida, estaba ahí toda conflictuada, y por azares del destino terminé estudiando teatro. Entonces, cuando entro a la escuela de teatro, me doy cuenta de el paralelismo que existe entre la teatralidad y nuestro acontecer cotidiano. Y empiezo a desarrollar algo que es la parateatralidad, cómo sucede el teatro en las calles. Y esto lo llevo a partir de las fiestas patronales. Entonces hay un momento muy importante donde empiezo a fotografiar las fiestas. Me gustaba ver cómo es que las personas se vestían, danzaban, esto de los locos de la danza, y cómo representaban estos personajes, y que aparte significa un momento extracotidiano, ¿no? Dentro de la cotidianidad, la fiesta patronal siempre es algo extracotidiano. Entonces, comienzo a fotografiar a los personajes de las danzas, de las fiestas patronales. Esta fotografía, por ejemplo, es de una danza, no estoy muy segura, se llama Chimelos, en Chiapas. Fue bien interesante porque justo esta danza llegué en Año Nuevo, estaba yo en Chiapas. Y bueno, primero está ahí San Cristóbal de las Casas, que es muy turístico y todo esto, y conocí a un residente de Chiapas que me llevó literal a unas cuadras a una zona donde no había nada de turistas y la gente estaba llevando a cabo su fiesta patronal. Entonces fue muy significativo para mí. Y estas otras fotos, bueno, estas ya tienen más años, yo creo han de ser del 2017-18, es en Agualulco. Me gustaba también mucho esta cuestión de la artesanía, entonces, bueno, aquí retraté el torito, que era un torito gigante y todavía estaba hecho de carrizo y cartón, algo que ya casi no se ve en estos castillos de pirotecnia. Y bueno, me gustaba mucho retratar esto, la teatralidad que existe en nuestro cotidiano y va sucediendo.
Oye, pues aquí también marca algo muy importante, ¿no? Que de repente los fotógrafos, pues nosotros tratamos de salir a buscar algo a la calle de una manera como si se nos fuera a aparecer, pero a veces en los lugares donde existe más folclore, más cultura, es donde se encuentran estos secretos, donde se encuentran estas historias que al final del día las personas que, bueno, tal vez no tenemos un acceso completo o tal vez por alguna razón no queremos visitar esta parte del folclore mexicano, del folclore cultural, pues de repente se nos escapa, ¿no, María? Entonces, tú como de repente vas por la calle a través de los viajes, a través de las experiencias, estudiando, tratando de, pues bueno, conocerse, ¿cómo empiezas a recolectar elementos de la sociedad para pues empezar a crear estas narrativas visuales? ¿De dónde empiezas a tomar elementos buenos y malos, pues bueno, que te lleven a crear estos discursos? Bueno, algo que me pasó y que es importante para mí hoy en día es que muchas veces no iba buscando algo que fotografiar, simplemente cargaba mi cámara y veía algo y me llamaba la atención y lo fotografiaba. Hay un proyecto que tengo que se llama Rondas para una Infancia Incierta, donde me gustaba mucho fotografiar a los niños. Bueno, yo soy docente de artes escénicas y trabajo mucho con niños, entonces me divierte mucho porque es muy natural todo lo que sucede con ellos, no hay tabús, no hay pena, ¿no? Es algo muy libre, muy lúdico, y me gustaba mucho fotografiar a los niños en diferentes circunstancias. Dentro de estas fotos me empecé a dar cuenta que había niños que, pues empecé a preguntarme, ¿no? ¿Qué es lo que les está aconteciendo? Hay una foto que es muy significativa para mí porque justo estaba fuera del metro de Ciudad de México y estaba un niño haciendo malabares. Entonces yo fotografié al niño haciendo los malabares. Después, revisando mis fotografías, me di cuenta que en estas fotos hay una familia justo al costado de él que tiene a un niño en brazos. Entonces es una familia con un niño en brazos viendo a un niño trabajando fuera del metro. Y fue muy impactante para mí ver eso porque dije, bueno, los niños también sufren montones de violencias. Y a partir de ahí desarrollé un proyecto, un videopoema que se llama Rondas para una Infancia Incierta. Escribí un poema donde justo jugaba con estas rondas como jugaremos en el bosque, ¿no? Y todas estas. Y a partir de ellas cambié el contexto, la idea que hay detrás de estas canciones que son tan cotidianas. Por ejemplo, esta de jugaremos en el bosque mientras que el crimen no está, porque si el crimen aparece, ¿no? ¿Y qué pasa? O Mambrú, Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Y si Mambrú fueran nuestros padres, y si son niños que sus padres migraron, y si son niños que viven situaciones de violencia, del crimen y tal, entonces a partir de una imagen que para mí era muy bella y muy lúdica, lo llevé a otro lado. ¿Cuáles son las violencias que viven los niños? Y bueno, este videopoema está ahí en YouTube, ustedes lo pueden ahí googlear y lo pueden ver, y está esta recopilación de fotos de los niños. Oye, pues esto la verdad es que subraya algo todavía más interesante, que pues es ser sensible y tratar de compartirle eso a las personas que cotidianamente pues lo ven probablemente como su día a día, pero no hay una parte que lo retrate y que lo lleve a ponerlo a reflexionar de una manera más empática, ¿no? Ahora tomas algo muy importante que pues bueno, es esta chispa que tienen los niños de repente tener pues este tipo de ideas, de no tener miedo de decir las cosas, pero pues que también al final de cuentas su inocencia pues los lleva de repente a no entender este mundo de maldad en el que a veces los adultos estamos inmersos. Pero bueno, Mariette, esto es algo muy importante y vamos a ir a un segundo corte pues para seguir conversando contigo acerca de darle voz a estas historias que pues bueno, muchas ocasiones no las vemos todos los días, pero las podemos entender y reflexionar a través de la fotografía. Estamos en DRTV en corto, vamos a nuestro segundo corte y ya volvemos. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Haciendo hashtag. Interactuando en nuestras plataformas. Y continuamos en DRTV en corto, donde ustedes son los invitados en nuestro programa especial platicando con Mariette Soriano, fotógrafa potosina, que pues bueno, la verdad, con un trabajo increíble nos ha estado comentando cómo construye, de dónde son los inicios en los cuales ella se empieza a enamorar de la fotografía y bueno, cómo hoy conocemos su trabajo de una forma increíble, en donde las historias que son narradas en sus fotos, pues bueno, siempre van a tener algo con lo cual nosotros podamos empatizar y reflexionar. Mariette, hoy en día, ¿cómo empiezas a construir estos
discursos en las fotografías y bueno, cómo también afinas ese ojo para tratar de llevarle al mundo historias diferentes. ¿Cómo decides qué historias contar con la fotografía? Bueno, recientemente estuve muy permeada por un tema que es el cuerpo-territorio. El cuerpo-territorio habla que el cuerpo de la mujer en general es nuestro primer territorio de lucha y cómo esto también nos lleva a vivir diferentes cosas en el espacio, ¿no? La espacialidad. Y comencé a desarrollar un proyecto con mi hermana que justo detonó por ahí una pregunta con unas compas fotógrafas, que era el preguntarnos de dónde vengo, de dónde venimos. Entonces yo hice estas preguntas a tres mujeres de mi familia, mis dos hermanas y a mi madre, y fue bien interesante que cada una de ellas respondía desde diferente espacio, desde diferente visión el devenir. Una era más en el espacio, una era más sobre la su genealogía y otra era más sobre sus vivencias que le habían hecho ser quien era, ¿no? Entonces, con una de ellas estuve explorando esto del espacio y ella hablaba de desde el momento en que salía de su casa, todo el trayecto que tenía que atravesar para llegar a su escuela y estudiar y todo. Ella es madre muy joven. Entonces, allí fuimos viendo cómo ella también atravesaba muchas violencias, cómo le sucedían bastantes cosas en el camión y todo eso, cómo afectaba el cuerpo. Entonces desarrollé una serie fotográfica con ella donde justo quería hablar de las cosas que nos atraviesan en el cuerpo y en el espacio como mujeres. Esta serie ahorita está de manera itinerante en el Instituto de la Mujer, también pueden ir a ver esas fotos por allá. Y bueno, entonces ese fue ahorita un motor. He estado trabajando mucho con el cuerpo territorio desde diferentes espacios, desde mi propia apropiación de mi cuerpo, como decir, bueno, esto es mío y esto es así tal cual es, con todos sus defectos o cosas que le puedan estar sucediendo. Y bueno, eso es en lo que estoy ahorita, en esas narrativas del cuerpo y el espacio y el territorio. Ahora es algo muy importante, pues le estás dando voz a un tema que hoy en día se está reflexionando de distintas formas, pero que bueno, va siempre a la vanguardia, la lucha con las mujeres, tratar de ser empáticos con esta causa. Y bueno, a través de estar proponiendo distintos discursos fotográficos, estar también inmersa en el teatro, también tener parte de la poesía, ¿consideras que en algún momento, a través de estar experimentando y saltando en distintas disciplinas artísticas, has logrado una evolución de estilos en estos campos artísticos que te gusta trabajar? Sí, justamente lo estoy teniendo ahora en eso, en consideración. No lo había pensado tal cual, como cómo es que he evolucionado en la foto, pero justo ahorita que te platico, que te nombro, pienso eso. Ah, claro, cuando estaba la antropología muy presente o cuando solo quería tomar fotos porque solo quería documentar como mis papás o ahora quiero hablar de esto, o quiero retratar las fiestas patronales, ¿no? Ahora me interesa hablar del cuerpo, ahora me interesa hablar con poesía, ahora me interesa hablar con poesía y teatro, no sé, ¿no? Entonces, sí creo que todas estas herramientas multidisciplinarias, que al principio yo pensaba que era un pesar mío, porque decía, ay, no, ¿por qué no me puedo enfocar en una sola cosa? Y yo decía, es que ¿por qué hago esto y esto otro y no me decido por algo? Pero creo que ha sido un gran acierto en mi vida que me ha permitido explorar muchas posibilidades, que me permite abrir más mi panorama y mi creación también, ¿no? Me gusta mucho mezclar esto de la fotografía, de la imagen con la palabra y la acción. Y bueno, ahora disfruto mucho esto. No sé en qué vaya a seguir pasando después, qué otra cosa va a acontecer en mi vida que quizá cambie completamente mi idea de la fotografía o de lo que quiero fotografiar, pero ahora en el presente estoy muy dispuesta a seguir explorando. No quiero decir cómoda, estoy dispuesta a seguir explorando esto que acontece. Ahora, también es algo muy importante porque al final de cuentas este tipo de disciplinas artísticas son una forma de expresión y bueno, pues también estar inmerso en distintas disciplinas como lo son la poesía, el teatro, la fotografía, pues también habla de mucho que decir. Entonces, ¿tú cómo te sientes al momento pues de ver tu trabajo y pues bueno, te sientes orgullosa de poder ver tus fotografías expuestas, poder ver cómo las personas tienen este ejercicio de sensibilización a través de tus fotos? Pues, ¿cómo lo percibes tú particularmente? Ay, pues es bonito y también es, hay una suerte de doble sentir. Por un lado me siento muy satisfecha cuando la gente empatiza con eso, pero por otro lado es un poco triste la situación
cultural en la que vivimos. Por ejemplo, hoy en día con toda esta situación de la pandemia, digo, pues sí, está muy padre hacer arte y hacer foto y hacer, pero a veces no es tan fácil. O sea, yo decía justo cuando inició la pandemia de, bueno, si se acaba el mundo, todos van a decir, salven al médico, pero nadie dice, salven al artista, ¿no? Salven al fotógrafo. Pero pienso que de otro modo, la salvación que nos da el arte es un poco más espiritual. O sea, la gente encerrada buscó ver películas, buscó escuchar música, buscó hacer otras cosas que tenían que ver con el alimentar el espíritu, lo lúdico. Entonces, tengo esa sensación de doble, como satisfactoria y no satisfactoria, porque no es tan valorado lo que se hace, pero sí porque pienso que trasciende desde otros espacios. Eso es algo muy importante y bueno, trascender de forma artística pues al final siempre deja una parte para reflexionar de manera muy importante. Mariet, vamos a nuestro último corte aquí en DRTV en corto y continuamos para seguir platicando acerca de las exposiciones y los proyectos que se vienen en este 2022. Estamos en DRTV en corto, donde ustedes son los invitados. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Interactúa en nuestras plataformas, en Facebook, Radio y Televisión, UASLP, Instagram, DRTV, UASLP, Twitter, @DRTV, UASLP y YouTube, DRTV, UASLP. Y bueno, estamos en el bloque final de DRTV en corto, en esta conversación que tuvimos con Mariet Soriano, que pues bueno, nos dejó una perspectiva muchísimo más abierta acerca de la fotografía. Y bueno, hoy podemos entender su trabajo de una manera más amplia, pues ya nos contó de viva voz acerca de qué van estos conceptos y estos discursos que podemos disfrutar en sus fotografías. Mariet, en este 2022 que pues bueno, va iniciando, que de repente estamos en un semáforo, que de repente estamos en otro, pero bueno, ¿qué proyectos son los que van a estar acompañando a Mariet en este 2022? Bueno, pues actualmente están en exhibición dos exposiciones. Una es Mujer, Historiografía de Mujeres en el Arte, que se encuentra en el Instituto Potosino de Bellas Artes, en el Centro de Difusión Raúl Gamboa. Estará creo hasta febrero o marzo. Entonces, para que puedan ir, hay trabajo de diferentes fotógrafas, pintoras, artistas plásticas, escultoras, entonces está súper bueno. Y la exposición que se encuentra en el Instituto de la Mujer de Trayectos en Lucha. Exposiciones futuras, de momento creo que no, espero que pronto salga algo. Y en unos meses, iniciando febrero, estaré dando el taller de autorretrato, igual en el Instituto Potosino de Bellas Artes, para público en general y solamente enfocado hacia mujeres en Casa Bauer. Ahora, Mariet, también hay algo pues muy chido de recalcar, que es acerca de las exposiciones. En este andar y venir con la fotografía, ¿dónde has sentido una comodidad o dónde también has sentido que tu trabajo se ve de una manera mucho más amplia en el caso de las exposiciones? ¿Dónde te ha gustado exponer de manera muy particular? Creo que todos los lugares han tenido una vivencia muy propia, muy única. Yo comencé exponiendo en lugares alternativos, por así decirlo, como en cafés, bares, cualquier lugar donde pudiera prestarse. Entonces, eso me ha gustado mucho, que no sea centralizado o que no está específicamente en un recinto cultural, sino que está en otros espacios, y eso ha permitido llegar a muchas otras personas que quizá en otros momentos no tienen tanto acceso a ir a un museo, a ir a una casa cultural. Entonces, creo que eso ha sido interesante, cómo puede suceder en diferentes espacios. Había una frase que decíamos mucho en el colectivo de Poesía y Trayecto, que era, no hay lugar donde la poesía no pueda suceder. Y pienso que eso se aplica para todo, no hay lugar donde el arte no pueda suceder. Entonces, creo que lo que más he disfrutado cuando sale de estos espacios y va a lugares random, alternativos, y conecta con otras personas que quizá en otro momento no pudieran ver o acercarse a un museo o a una galería. Oye, Mariet, pues está chidísima esta plática y la verdad es que nosotros nos quedamos encantados y estoy seguro que el público de DRTV en corto pues también va a estar de curioso por ahí preguntando pues dónde podemos checar tu trabajo en redes sociales y dónde podemos contactarte pues para mandarte un mensaje, para informarnos acerca de los talleres y bueno, pues también estar al pendiente de tu trabajo fotográfico.
Bueno, me encuentran en Facebook como Mariette Soriano y en Instagram como Mariette Aberrante. Mariette es Mariette.aberrante, ese juego de palabras, aberrante, en Instagram. Oye, Mariette, pues la verdad es que muchísimas gracias por recibir a la producción de DRTV en corto. La verdad es que nos quedamos fascinados por poder conversar contigo acerca de la fotografía y que, pues bueno, también nos platiques, nos estés explicando los discursos y los conceptos que se trabajan desde una parte de fotografía más profesional. Y bueno, pues también felicitarte por ser una artista multidisciplinaria en el teatro, en la poesía y bueno, por intentar siempre sensibilizar al ser humano a través de la parte artística y cultural, que bueno, siempre nos hace falta y siempre es bueno tenerla en el corazón y en la mente. Amigos, llegamos al final de nuestro episodio de DRTV en corto, recordándoles que somos un programa multiplataforma de la Dirección de Radio y Televisión Universitaria, y bueno, nos estamos sintonizando todos los viernes a las 12 p.m. a través de 88.5 FM y 1190 y 91.9 FM para nuestros compañeros de Matehuala. Nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo. Mariette, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, pues bueno, nos vamos, nos despedimos. Esto fue DRTV en corto, donde ustedes son los invitados. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución de la universidad desde otro ángulo. Haciendo hashtag. Interactuando en nuestras plataformas. Una producción de la Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.